Uy, la verdad es que no tengo ánimos para llevar la maleta. Vamos a ver quién puede ayudarme. Bueno, bueno, ya voy. Buenos días, señor. Buenos días, señorita. Mi empresa ha debido reservar una habitación a nombre de Walker, el bufete Marson y Lormon, para Kate Walker. Claro que sí. Su habitación es la número 6. Está en el primer piso. Gracias. Buenos días. Me llamo Kate Walker y... Claro que sí. Walker, habitación 6. Está en el piso de arriba. ¿Podría, por favor, subirme la maleta? Debe perdonarnos, señora Walker, por no cumplir con nuestros deberes. No es frecuente tener clientes si olvidan los buenos modales. Entonces, ¿es usted la americana? ¿Entonces es verdad lo que dicen? ¿Que viene a comprar la fábrica? No fábrica. Casa de Ana. Casa de Hans. ¿Cómo? ¡Cállate, demonio de chico! No creo que nuestro pueblo le haya hecho buena impresión. Debe entenderlo. Hoy estamos de duelo. Acabamos de enterrar a la señorita Ana. Momo triste. Pero Hans no muerto. Hans lejos. Ana cuenta a Momo. Ana quiere mucho a Momo. ¡Ya basta, Momo! Deja de molestar a la señora. Venga, desaparece. Que no te vea más por aquí. ¿Qué estábamos diciendo? Ah, sí, la señorita Ana. Una enorme pérdida para Baladinen. Esa es la verdad. ¿Cómo su muerte causará el cierre de la fábrica? Pero usted está aquí para impedir eso, ¿verdad? Nuestro futuro está en sus manos, señora. ¿Ana? ¿Ana Vorarlberg? ¿Se ha muerto? Esta es su habitación. Esperamos que sea de su gusto, señora Walker. La dejamos ahora que descanse. Va a tener bastante trabajo. Sabe, para nosotros sería conveniente que se comprara la fábrica. No nos importaría nada que nuestro valle recobrase un poco de vida. Ah, debería haber conocido Baladilén antaño. Eso sí que sí, venían de todo el mundo a comprar los autómatas Vorarlberg. Ah, han dejado correo para usted. Bueno, si le hace falta cualquier cosa, no estaremos lejos, señorita Walker. No me hace falta de momento. Debería avisar a Marson de que ha muerto la señora Vorarlberg. Espero que esto no complique el caso. No me veo quedándome aquí mucho. Marson y Lormon, dígame. Con el señor Marson, por favor. De parte de Kate Walker. Un momento. Bueno, cuéntame, ¿qué tal va nuestro asunto? He llegado a Baladilén,
Ha surgido un pequeño contratiempo, señor Marson, me temo. La señora Vorarlberg ha fallecido. Vaya por Dios. Pero habíamos previsto esta triste posibilidad y creo recordar que no tiene herederos. Sí, es verdad, pero... ¿Cuál es el problema, Kate? Póngase en contacto con su notario directamente. Ahora le pido a mi secretaria que le mande por fax los datos y una carta de presentación de parte del bufete. Muy bien, señor Marson. Bueno, ahora tengo que dejarla, Kate. Téngame al corriente. Yo... No necesito ir allí. No necesito ir allí. Soy yo otra vez. Señorita Walker. Buenos días. Me llamo Kate Walker y... Claro que sí. Walker, habitación 6. Está en el piso de arriba. Por casualidad no habrá llegado un fax para mí. Puede ser, hemos tenido la sensación de oír el timbre. ¿Podría comprobarlo, por favor, señor? Enseguida, señorita. Muchas gracias. Gracias. A su servicio. ¿Podría decirme dónde puede encontrar a un notario que se llama Alf Olteg aquí en Valladolid, por favor? Aquí no tenemos más que un notario y su casa es muy fácil de reconocer. No puede equivocarse. Creo que voy a volver a necesitar su ayuda. ¿Nos abandona ya, señorita Walker? ¿Le hace falta que le baje el equipaje? No, no me voy aún. Es solo que me haría falta... La ayudaríamos de mil amores, pero imagínese que suena el teléfono, que llega otro fax, que entra un cliente por la puerta. La verdad es que no podemos abandonar nuestro puesto. Lo sentimos. No, no pasa nada. El muchacho que estaba ahí ha hablado de un tal Hans. ¿De quién se trata? Momo hablaba de Hans Vorarlberg. Era el hermano pequeño de Anna Vorarlberg, pero murió hace mucho tiempo. Nosotros no le conocimos siquiera, fíjese. ¿Quién era el muchacho que estaba aquí dibujando antes? ¿Su hijo? ¡Que Dios me proteja! ¡No, en absoluto! No es un mal chico, Momo. Solo un poco simplón. ¿Qué relación tenía con Anna Vorarlberg? Momo es, por así decirlo, el tonto del pueblo. Y la señora Anna lo había acogido bajo su ala. Sin duda le recordaba a su hermano pequeño. Además, cada oveja con su pareja. ¿No es así? ¿Acaso insinúa que Anna Vorarlberg era una simple de espíritu? Dios me libre, ¿qué va? Era también una persona muy solitaria, muy introvertida. Eso es todo. Es fantástico tener todos esos pequeños robots. Me he dado cuenta de que hay muchos en Valladolid. Infeliz. Mira que tratar de robots a los autómatas Vorarlberg. Si quieres ser bien recibida por aquí, no vuelva a pronunciar esa palabra. ¿Cuál es la diferencia entre robot y autómata? La verdad es que no sabríamos exactamente. ¿Conocía bien a Anna Vorarlberg? Sí, más o menos. En realidad no mucho. Era una gran señora, la queríamos mucho. Que en paz descanse. Me voy a dar una vuelta por Valladolid. Hasta luego. Como guste, señora.
necesito ir allí. No necesito ir allí. No necesito ir allí. Buenos días, señor. ¿Se puede comprar algo en la panadería? Ah, no. No va a ser posible, señorita. Es que no está abierta. Puedo esperar un poco. No será posible. Tengo cerrado todo el día por luto. Perdóneme. Mi más sentido pésame. No pasa nada. Es por el fallecimiento de la señora Vorarlberg. Todas las tiendas están cerradas. Decisión del ayuntamiento. Vuelvo mañana. Mañana ya no estaré aquí. Mala suerte. Parece que falta algún elemento para que funcione. Parece que falta algún elemento para que funcione. Thank you.
Buenos días, señor. Mi respeto, señora. Qué agradable es ver a una señorita tan guapa paseando por nuestras queridas callejuelas. Siéntese un poco aquí conmigo para que podamos hablar algo más. Lo haría de mil amores, pero ahora no tengo tiempo. Puede que otra vez. Eso espero, señorita. Ah, recuerdo estas calles llenas de gente. En aquellos tiempos era fácil encontrar a alguien agradable con quien charlar. Ah, nuestra querida Valadilén no es lo que era. Efectivamente, las cosas parecen haber cambiado mucho. Nuestros hijos se han ido del valle. Tienen que ganarse la vida, claro. No se les puede recriminar por ello. Hay que saber vivir los tiempos que nos tocan. Y no sería la fábrica Vorarlberg la que les diera trabajo. Vivir al margen del mundo cuesta caro, créame, señorita. Y sin embargo es un pueblo tan pintoresco. Es evidente que usted no es de por aquí. Le deseo que tenga un buen día, señorita. No vale la pena insistir. Está cerrada a cal y canto. Prefiero volver cuando haya terminado el funeral. No necesito ir allí. No necesito ir allí. No necesito ir allí. Este mecanismo se ha atascado. Parece que falta algún elemento para que funcione. Este mecanismo se ha atascado. Antes de nada, debería entrevistarme con el notario.
Buenos días, señor notario. Señorita Walker, me imagino. ¿Ha tenido un buen viaje? Sí, todo ha ido muy bien. Muchas gracias. Tome asiento, señorita Walker, se lo ruego. Creo que está al corriente del asunto que me trae a verle, ¿no? Por supuesto, la estaba esperando. Soy el abogado de la Universal Toys Company, encargada de... Lo he entendido perfectamente, señorita Walker. Señorita Walker, me temo que la venta de la fábrica Vorarlberg no sea tan sencilla como estaba previsto. Pero me parecía que estaba todo pactado. Habíamos llegado a un acuerdo con Anna Vorarlberg. Un acuerdo que su defunción no debería poner en juego. Tengo que volver sin falta a Nueva York pasado mañana. Mi cliente está impaciente por concluir la compra. Entiendo, entiendo, señorita Walker. Existe un heredero, señorita Walker. ¿Cómo? ¿Un heredero? La señora Vorarlberg no se llegó a casar que yo sepa. Y en nuestra última conversación telefónica en ningún momento mencionó ese detalle. Señorita Walker, créame, el primer sorprendido soy yo. Anna Vorarlberg me hizo llegar una carta 2 días antes de morir. Créame, señorita Walker, si yo hubiera sabido esto antes, se lo habría comunicado. Ahora tengo que leerle el documento en cuestión. Querido notario, soy una dama bastante anciana. En estos días la vida parece querer abandonarme más rápidamente de lo que yo calculaba y temo que no estaré ya en este mundo para la firma de la venta de mi querida fábrica. También tengo que hacerle una confesión. Mi hermano Hans sigue vivo. Supongo que le será difícil admitirlo, sin embargo es la pura verdad. Aunque usted era muy joven en aquella época, seguro que se acuerda de su muerte y su entierro. Que en realidad fueron una sórdida farsa organizada por nuestro padre. Para mi padre, la idea de que su único hijo deseara abandonar Valladolid y por lo tanto no le sucediera en la empresa familiar fue insoportable. Cuando Hans se fue, prefirió creerle muerto y hacerlo pasar por tal a ojos de los demás, obligándome a mantener este agobiante secreto. Lo repito, Hans sigue vivo y por lo tanto... A mi muerte, él será el único y legítimo heredero de nuestra fábrica. Muy bien. Ya que Hans Vorarlberg, por lo visto, no está muerto, lo único que hay que hacer es firmar con él. Supongo que se habrá puesto en contacto con él. ¿Dónde puedo encontrarle? La carta más adelante dice que Hans Vorarlberg debe de encontrarse en alguna parte en Siberia. Le dejo el documento para que lo lea con calma. ¿Y Anna Vorarlberg no añade nada más? Desgraciadamente, señorita Walker, yo solo sé lo que le he dicho a usted. No obstante, desde el punto de vista jurídico, la cosa está clara. Si desea llevar a cabo esta venta, será necesario encontrar a Hans Vorarlberg. Entiendo que entre la versión más cuerda del cadáver que descansa en el cementerio y la del fantasma errante por no se sabe dónde en los confines de Siberia, la cosa es preocupante. Créame, señorita Walker, soy el primero en lamentar este horrible contratiempo. Sí, lo lamento. ¿Pero y qué se puede hacer? Puede que consiga averiguar algo más en los archivos de la fábrica Vorarlberg. La llave está a su disposición en la sala de espera. Mi intervención en este asunto finaliza con la lectura de esta carta. Ahora tengo que descansar. No gozo de buena salud y el médico me ha prohibido las sesiones de trabajo largas. No la entretengo más, señorita Walker. No se olvide de cerrar la puerta al salir. Adiós, señor notario.
necesito ir allí.